que es momento de regular la charrería, de hacer que podamos generar competencia, pero sobre todo a través de la mercadotecnia, para que todo esto también sea un espectáculo, ¿no? De acuerdo. Que lo es. Entonces sí voy a exhortar aquí a los coordinadores de que podamos darle presupuesto a la federación para impulsar, porque también es un distractor de la violencia. La gente en las comunidades tiene atractivo sobre la charrería y creo que eso es una parte que hoy podemos explotar, ¿no? No sé si era lo que... Por ahí también, definitivamente, aunque yo quisiera que en los libros de texto se incluyera educación para los mexicanos sobre el único deporte nacional que existe. Solo que es el traje de charro, sobre lo que son las tradiciones, sobre lo que se fueron los caballos para que México vea lo que sea ahora. A nadie le estorba un poquito de historia. Estamos aquí en la Cámara de Diputados, donde están promoviendo pues varias iniciativas, donde hay muchos charros que serán reconocidos el día de hoy, 100, como charros que han hecho de alguna u otra manera que la charrería destaque y siga destacando. Pero también, repito, va a haber algunas iniciativas que se van a proponer a los señores diputados para que la charrería tenga más difusión, para que sea más emocionante, más accesible. Hay muchos charros en México, pero es curioso que no se entiende. Muchos de los jóvenes en México no saben de qué se trata la charrería. Van a un lienzo charro y se meten unas aburridonas hijas de la mañana, inclusive con unas charreadas muy buenas, pero eso es porque no saben de qué se trata. O sea, yo sí voy a un juego de cricket, por ejemplo, el que les gusta en Inglaterra y en Sudáfrica y todo eso, no entiendo ni más. O sea, tú me pones a ver un juego que no entiendo, pero si me lo explicas, se vuelve súper emocionante. Creo que es muy importante que los charros de esta generación y nosotros que tenemos la posibilidad de permear y de llegar a más gente, empecemos a cabildear para que se eduque a los mexicanos sobre la charrería de a fuerza. O sea, cuando están chiquitos se les diga, miren, este es el deporte nacional, consiste en tal cosa, respeto a los animales, a las tradiciones. Es una manera de mantener vivo a México, a ese México del cual todos podemos estar orgullosos. Sería importante que los jóvenes conocieran un poquito más de lo que puedan estar orgullosos. Entonces eso es lo que estamos haciendo. El paso de los siglos acrecentó la creatividad de los jinetes. Mientras México se desarrollaba, la sociedad cambiaba sus costumbres del campo hacia la ciudad. Con el tiempo, la charrería del campo llegó a las urbes novohispanas, en donde los gremios de jinetes se agruparon, siendo el embrión de una amalgama cultural. Quiero reconocer a nuestro amigo Pepe Aguilar y quiero reconocerle su presencia que enaltece esta sesión solemne. Habla del compromiso de quienes representan dignamente a México y de quienes ponen con el traje de charro el nombre de México a nivel mundial. Muchas gracias. A nombre de esta Cámara de Diputados, queremos felicitar a todos los charros y las escaramuzas presentes y también a los ausentes por su entrega, su pasión, por su amor a esta disciplina, que sin duda son ejemplo para las próximas generaciones que desean conocer y valorar esta herencia cultural que nos distingue como país. No, no se está perdiendo. Algunos dicen que es muy costoso, que son muy elitistas. ¿Qué hay de cierto? No se está perdiendo, al contrario, hay más asociaciones de charros que nunca en la historia de México. Sí, dicen que es muy caro. Tremendamente caro, por eso necesitamos la ayuda. Porque hay mucha gente que tiene y tenemos la posibilidad de poder pagarnos un caballo, de poder estar en un lienzo, de poder estar en una asociación. Esta gente que no. Entonces, esa gente que no tiene la posibilidad, ¿cómo le hace? Y esa es la tercera de tus preguntas. ¿Es muy elitista? Pues sí, porque si no hay manera de que todo el mundo pueda practicarlo, pues puede llegar a ser elitista. Pero si el gobierno ayuda, para empezar concientizando a todos los mexicanos de lo que es la charrería, tú pregúntale a un joven ahorita de 15, 18 años a ver si tiene idea de qué se trata. No tiene la menor idea. Y lo trae en su sangre.
es parte de su historia, de su cultura, de su vida, aunque no lo conozca. Sería interesante que lo conociéramos, porque ahorita que estamos más conectados con todo el planeta, con nuestros telefonitos y tantos mendigos modismos y hablando en inglés y la fregada, estaría interesante que supiéramos de dónde venimos. Para saber a dónde vas, es importante saber de dónde vienes. Y la charrería es parte importantísima de nuestra cultura. Tampoco vamos a ser los niños especialistas en charrería, pero que por lo menos entiendan de qué se trata. Es el único deporte nacional, repito, no hay otro, ningún otro. Todos los demás los adoptamos de diferentes países. Este es el único y viene de una tradición muy bonita. Mi madre, porque ellos la tienen en su gloria de Dios, que si lo siento, me enseñó que solamente el respeto. Y que el que porta dignamente, con dignidad, el traje de char, es porque es un hombre o una mujer cabal. Quiero decirle que por eso lo admiro a usted, que sus padres los honran día con día y le enseña a sus hijos esos valores tan importantes. Muchas gracias. La segunda, que quiero agradecerle, que la misma que le ha dicho, cuando festejó los 200 años del Colegio Militar, también es otro orgullo de entrar y pertenecer a este gran evento tan hermoso que hizo, lo arrancó en el festejo de los 200 años. Poco somos agradecidos, pero quiero decir mis palabras. Gracias. Pues muchas gracias, y déjeme decirle que vale todo la pena si uno de repente puede llegar a este nivel, al corazón y al alma de alguien. Y si usted me dice lo que me está diciendo, alguna tarugada estemos haciendo bien. Le agradezco mucho de verdad, porque todo lo que hago es por convicción, 100%. No es para caerle bien a nadie, ni es porque tenga ningún compromiso con nadie. Es porque tengo un compromiso con mis ideales y porque tengo congruencia. Y lo que siento, lo expreso y lo hago, y por eso me he visto así, no para ganar dinero. Arriba Zacatecas. Yo lo único que tengo que decir es que la charrería es algo de lo que podemos estar orgullosos todos los mexicanos. Y este mensaje va precisamente para los que no son charros. No para los charros, porque ¿qué les puedo decir que no sepan de la charrería? Pero yo creo que muchos ciudadanos que sí no saben de su deporte nacional se sorprenderían de la riqueza, de la maravilla, repito, de lo que pueden estar orgullosos. Ahorita no sé si se dan cuenta que los jóvenes, más que en muchos tiempos en la historia del hombre, se preguntan qué hacer con su vida, se preguntan de dónde vienen, para dónde van, qué son. Hay mucho cuestionamiento. Pues yo les digo a todos esos jóvenes que muchas de sus preguntas están contestadas en la historia de su patria, que mucho de esa identidad que están buscando ya está ahí. Es cuestión de que se enteren un poquito. Y eso creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, yo cantando por todos lados, ¿verdad? Esa es mi misión. Cada quien tiene su pedacito de rompecabezas cósmicos. Todo mundo tenemos nuestro pedacito. El mío es cantar, vestirme de charro, decir por todos lados lo orgulloso que estoy de ser mexicano. Yo creo que el de nuestros ciudadanos legisladores, de nuestros diputados, de nuestros senadores, es ayudar a que México tenga más conciencia sobre lo que es la charrería. Estamos hablando de la charrería en este momento. Debemos de ser más conscientes en muchas cosas, pero bueno, vamos a hablar de la charrería. Y creo que la manera que podemos hacer conscientes a los mexicanos de la charrería es educándolos. ¿Y en qué momento se educa mejor a los mexicanos y a los seres humanos? Pues cuando están chiquillos. Yo de verdad creo que deberíamos de tener en nuestros libros de texto información sobre lo que es la charrería. ¿No les gustaría a ustedes que los jóvenes desde muy pequeños supieran por lo menos de qué se trata? Ya, si son charros o no son charros, esa es otra historia, pero por lo menos que sepan. Que Dios bendiga la charrería, que Dios bendiga México, que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento para Pepe Aguilar por impulsor de la charrería desde su familia con Rancho El Soyate, ex campeones nacionales, multicampeones estatales, hoy en día activo con 2 equipos. Honor a quien honor merece. Un aplauso, por favor. También reconocemos la gran labor de Juan Francisco Reco Rivera Pillín, 5 veces campeón nacional charro completo de la dinastía Rivera,
gran estandarte de la charrería, hoy también militando con ese gran espectáculo sin fronteras de Rancho El Soyate. ¡Felicidades!